eso de todos, sus hijos, nietos y esposa. Voy a cantar un corrido de un señorón de la sierra. Que en paz descanse el viejón Patricio Landa Herrera. A su padre lo mataron cuando él era adolescente. Dicen que fue en esos tiempos del famoso Mano Negra. Se llama Mamancio Landa, muy conocido en la sierra. Patricio siguió adelante y el gusto por el fútbol. Las carreras de caballos también fue arrendador, y de las peleas de gallos él era un amarrador. Pero en el mes de noviembre del año 92, él se encontraba en su rancho y sintió un fuerte dolor. Se subió a su caballo y a casa se dirigió. Rivelino, el más chico, lo llevó en autobús a la ciudad de Martínez, y en el camino avisó a unos de sus hermanos y allá se los encontró. Sus hijos, nietos y amigos siempre lo recordarán. También su querida esposa Adelina García Hernández y su bello equinite, que sin ti ya no es igual. Lo llevaron al doctor y les dio medicamento. Se fueron para la casa de su hijo Rigoberto. Se recostó en una cama y ahí murió de un infarto. Como era buen jugador y dejó muchos recuerdos, sus familiares y amigos le celebran su cumpleaños con carreras de caballos el 17 de marzo. Sus hijos voy a nombrar por petición de un amigo: Rigoberto Marisol, Amancio también Felipe, Patricia y Rivelino, todos del mismo apellido. Sin dejar de mencionar la ubicación de las pistas de las famosas carreras entre Quimite y Reforma del municipio de Atzalán de Veracruz, tierra hermosa. Un saludo al amigo, el que me pidió cantarle a
su abuelo este corrido, para siempre recordarle su nombre Patricio Landa, es de la Sierra de Atzalán.